Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy vamos a hablar del supuesto nuevo DLC 12 que ya se ha presentado de forma oficial. Voy a enseñaros algunos detalles, algunas noticias, por eso es importante que les deis al botoncito de like y activéis la campanita. Pero antes de nada, voy a enseñaros mi regalo de Navidades, la bata suprema del canal de PlayStation con los cuadraditos, círculo, triángulo y X, y que realmente... Ahora que estamos jugando al Assassin's Creed en el canal de Twitch que tenéis en la descripción, soy un verdadero asesino. Esta bata realmente es increíble y es súper cómoda. No hago promosao ni hago nada, ¿eh? O sea, me la han regalado y es realmente brutal. Pero bueno, vamos a la noticia, vamos a lo importante. ¿Cuándo va a salir el DLC 12 y qué es lo que va a traer? En un principio se creía que iba a ser gratis, ahora dicen que va a ser de pago. Lo primero es deciros que tenéis un evento en Canton City, ¿vale? El evento lo tenéis ahí, tanto si jugáis en PS5 como en PS4, como en Game Boy, como en Nintendo 64. El evento es del androide número 21, ¿vale? Podéis conseguir mascotas, diseños, llaves personalizadas y la recompensa que da es la ropa dorada del androide 21. Pero no estoy aquí en este vídeo por eso. Estoy en este vídeo para anunciar la fecha de lanzamiento o el tiempo de lanzamiento donde va a salir este DLC 12 y voy a dar mi opinión respecto al lanzamiento del DLC 12, ¿no? Porque quiero recordar... ¡Qué pesada, tío! ¡Pulma! ¡Qué pesada eres! ¡Qué pesada, eh! Vale, puedo seguir con el vídeo. Bien, como os iba diciendo, gente, como ya sabéis, en el DLC número 12 se ha anunciado Picón. Aquí vais a tener unas scans del DLC 12 oficiales por parte de Bandai de Picón, que realmente es brutal. O sea, es decir, a mí me gusta, aunque yo creo que deberían de sacar ya otro videojuego de Dragon Ball Xenoverse, porque este lo están exprimiendo al máximo. Aunque me gusta la forma en la que han llevado las cosas y los DLCs. Y bueno, hay más noticias. Tenemos aquí a Picón otra vez. Parece que los gráficos del personaje están un poquito más pulidos. No sé si eso va a tener que ver con algo, pero el personaje se ve bastante, bastante chidori, bastante bonito. Es algo que se agradece y algo que es realmente increíble. Y aquí tenemos, pues bueno, pues una de las habilidades que va a tener Picón en Dragon Ball Xenoverse 2. Quiero recordar que Picón va a tener habilidades propias de él y también algunas, pues bueno, pues algunas habilidades que forman parte del videojuego, ¿no? El lanzamiento de este DLC se ha anunciado para otoño. Otoño. Acabamos de entrar en invierno, gente. Acabamos de entrar en invierno. Lo que quiere decirse que probablemente, y esto no lo digo yo, o sea, es decir, no lo confirmo, no lo toméis al pie de la letra, pero probablemente de aquí a otoño puedan haber más personajes en este DLC. No solo Picón y ya está, sino que más personajes en este DLC. Anteriormente han sacado un DLC gratuito, que es la de la Kaioshin del Tiempo, donde podemos seguir utilizando la Kaioshin del Tiempo, donde tenemos un montón de cosas, pero este DLC número 12 no se sabe aún si va a ser gratuito o va a ser de pago. Trae a Picón y como va a salir en otoño, tenemos bastante tiempo, aunque da el DLC del Kakarot y demás, yo creo... Creo que saldrá para abril o mayo. Creo. O finales de marzo. Y creo que va a traer más personajes. Va a traer más contenido. Va a traer más cosas. Algo tiene que traer de nuevo. No solo un personaje y ya está. Y por supuesto, en este 2021 deberíamos de ver noticias de Dragon Ball. Este es el vídeo que quería subiros hoy. Quería enseñaros la fecha de lanzamiento. Muchos me lo preguntáis, muchos me estáis preguntando que cuándo sale el DLC, que cuándo sale el DLC, que cuándo sale el DLC. Pues ya tienes la fecha de salida. Tranquilo, compañero, no te preocupes. Y ahora sí, necesito que me escuchéis para comentaros algo importante. Estamos haciendo directos todos los días en Twitch. Sobre todo ahora estamos jugando al Assassin's Creed Valhalla. De hecho, esta taza lo demuestra. Está en la descripción el canal, pone directos Twitch con una V, podéis ir y seguirme, es gratis, y crearse una cuenta también. Estamos por las noches jugando a Assassin's Creed Valhalla. Ayer hicimos un directo de 4 horas, se suscribió mucha gente,
Nos siguió bastante gente también. Así que recomiendo que nos sigáis en el canal y que sigáis el canal de Twitch, porque realmente es increíble. Y bueno, volverán los vídeos de Dragon Ball. Voy a abrir una sección de Assassin's Creed aquí en este canal, así que espero que activéis la campanita y que la sigáis. Y yo me despido. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme. En otoño, nuevo DLC 2 de pago, gratis, personajes nuevos. No se sabe, pero que sepáis que sobre otoño, de marzo a mayo, tendréis este DLC. Ya lo dejo porque me estoy resfriando, así que voy a dejar el vídeo. Activad la campanita, darle al botón de like, suscribiros. Nos vemos en Twitch esta noche y hasta la próxima. Chao, chao.